23 días después de haber iniciado en el país la fase piloto de la campaña de vacunación contra el COVID-19, según datos del Ministerio de Salud, 6.228 personas recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer y se prevé que en el transcurso de estos días, 1.962 completen la inmunización con la segunda dosis. Esto mientras se espera que el próximo 18 de febrero llegue el segundo cargamento de vacunas que comprendería 16.300 dosis. Si sumamos la primera entrega con la que se espera llegue el próximo jueves al país, se tendrían 24.490 dosis, apenas el 28.4% de las 86.000 que el gobierno ofreció hasta marzo, mes en el que supuestamente concluye la fase piloto y empieza la vacunación masiva. El Comité de Transparencia del Proceso de Vacunación recordó al gobierno que la participación del sector privado es vital para agilizar la colocación de las dosis a la mayor cantidad de la población. Esto mientras el Ministerio de Salud Pública sigue en deuda por la falta de información en este proceso. El titular de esta cartera de Estado, Juan Carlos Ceballos, enfrenta ya dos pedidos de juicio político en la Asamblea Nacional. Joana Ramos, 24 horas.